Bueno, estimados, estimadas, cuando son las 7 con 2, vamos a dar inicio a esta primera jornada del curso Conociendo Más a las Aves Playeras. Primero que todo, me gustaría darles la bienvenida y agradecer su entusiasmo en participar de este curso. Me gustaría contarles en primer lugar que esta actividad es financiada por el programa Humedales Costeros, que también permitió la conformación de la Red para la Protección de las Aves Playeras en 2019 y que hasta el día de hoy continúa monitoreando el éxito reproductivo del pipilén común y el chorlo nevado en distintos puntos del país. Como ya ustedes están enterados, el curso se extiende entre hoy y el 23 de junio, los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 7 de la tarde. En esta primera actividad nos vamos a sumergir en el increíble mundo de las aves playeras. Gracias a las palabras y a la guía de Charon Montesino, ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y becaria de la cohorte 2019 en Coastal Solutions Fellows Program del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Ella es directora de la ROC, Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile desde 2018 y coordinadora del programa de aves acuáticas y humedales de nuestra organización. Así que sin más que agregar y sin quitarles más tiempo, los dejo a continuación con Charon. Adelante, Charon. Listo, gracias Franco. Bueno, como decía Franco, vamos a comenzar este curso. Primero quiero dar las gracias a todos quienes se están sumando, a todos y todas quienes aceptaron ser parte de este curso, de esta primera versión de un curso que busca hacer como un repaso general de lo que son las aves playeras. Vamos a tener distintas jornadas con varios otros expositores y expositoras, así que esperamos que esté bien interesante. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta primera jornada que, como ya adelantaba Franco, es una introducción acerca de las aves playeras. Los principales contenidos que quiero compartir con ustedes en esta ocasión son, bueno, por una parte, primero comentar acerca de algunas características físicas de las aves playeras, cómo son sus cuerpos, cómo los usan, qué particularidades presentan también, qué hace que un ave sea descrita dentro de este grupo de aves playeras. También les voy a comentar acerca de los distintos tipos de hábitats que suelen utilizar estas especies, este grupo de especies. Y por último, acerca de características conductuales de las aves playeras, de cómo se comportan, cuáles son las principales conductas que las caracterizan, etc. Y para comenzar, bueno, ¿quiénes son las aves playeras? Acá muchas ya han tenido un acercamiento en estas materias, algunos trabajan incluso en el programa de monitoreo de las aves playeras en el marco de la Red para la Protección de este grupo de especies. Así que bueno, como algunos sabrán, son un grupo diverso de aves del orden Caradriformes. En este grupo se encuentran incluidos los que conocemos comúnmente como chorlos, playeros, zarapitos, pitotoyes, también los pollitos de mar, pipilenes, becasinas y otras. Se han descrito en el mundo 217 especies de aves playeras y 81 de ellas habitan en el continente americano. En Chile es posible encontrar 49 especies de manera regular, las cuales se agrupan en 9 familias distintas. Y también, bueno, se han registrado 3 especies errantes en nuestro país. Y también hay una especie que ya se cataloga como extinta, que es Numenius borealis o también conocido como el zarapito boreal. Entre las diferentes familias del orden Caradriformes que componen este grupo de aves playeras, en Chile encontramos algunas pertenecientes a los órdenes que pueden ver en pantalla, al orden Caradridae, en el cual se encuentran los chorlos, al orden Haematopodidae para los pilpilenes, Recurvirostridae, perdón,
donde se encuentra el caití y el perrito, Burinidae con el chorlo cabezón como su único representante en nuestro país, Chionidae con la paloma antártica como su única representante también en nuestro país, Pluvianellidae, el chorlo de Magallanes, y Escolopacidae, que agrupa a zarapitos, playeros, a falaropos, a pitotoyes y también a becasinas. Por último, también las familias Tinocoridae, que agrupan a las perdicitas, a las distintas especies de perdicitas, y Rostratulidae, cuyo único representante en nuestro país y cuyo único representante de esta también es en Sudamérica la becasina pintada. Bueno, de las 49 especies de aves playeras que son regulares en Chile, como ya les mencionaba recién, hay 25 que nidifican en nuestro país y 23 son migratorias neárticas, es decir, que migran desde el hemisferio norte hacia acá en cierto periodo del año, ya vamos a hablar de eso más adelante. Y también hay una especie que se reproduce en territorio antártico, que es esta que vemos acá en pantalla de la familia Chionidae. Bueno, como características físicas generales, las aves playeras tienen diferentes formas y tamaños, como veíamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, además de la cercanía taxonómica que las agrupa, suelen también compartir ciertos rasgos físicos y de comportamiento. En algunos países también se las conoce como aves limícolas, dado que buena parte de estas frecuentan zonas de limo o de lodo para alimentarse, mientras que en inglés también se las conoce como shorebirds o bathers, porque muchas vadean en la orilla de los cuerpos de agua buscando alimento principalmente. Como vemos en la pantalla, algunas de sus características físicas son que, bueno, suelen tener patas y dedos largos para movilizarse en suelos que son arenosos y lodosos también en algunos casos, como ya mencionaba. También tienen picos adaptados a diferentes tipos de sustratos y distintos tipos de alimentos. Así también poseen plumajes crípticos que en muchas ocasiones las camuflan de cierto modo en el ambiente. Bueno, una característica en común es que todas estas aves playeras dependen de hábitats húmedos en algún momento de su ciclo de vida. Sin embargo, ojo, porque no suelen nadar, como sí lo hacen los patos u otros grupos de aves acuáticas, otras especies que son buceadoras o que nadan perfectamente bien. Ese no es el caso de las aves playeras. Otra cosa importante también es que las aves playeras no se encuentran exclusivamente en playas, como vamos a ver más adelante, ya que también habitan en humedales interiores e incluso también en humedales altoandinos. Aunque, si bien el concepto de playeras pueda confundir, lo que tenemos que entender es que las características que las agrupan no se refieren en definitiva solo a la habitan, sino que más bien a todo este conjunto de características que acabo de describir. También, por otra parte, en cuanto a características físicas, tenemos otras de las que aparecen en pantalla, como que suelen mantener una postura erguida, bien distintiva, también suelen tener alas puntiagudas, con largas plumas primarias que les permiten volar a grandes velocidades, entre otras. Bueno, las aves playeras, como todas las aves, ¿para qué les sirven estas plumas o para qué creemos que les pueden servir estas plumas? En general, las utilizan con distintos objetivos y según la ubicación que estas plumas tienen en sus cuerpos, cumplen también diferentes funciones. Entre otras cosas, permiten, por ejemplo, que las aves vuelen con algunas plumas que son especializadas para eso, las cuales se ubican o en las alas o en la cola también. Permiten también que se destaquen por ejemplo, durante las épocas a través de llamativos pliegues, también a través de llamativos colores, en el caso de muchas especies. Así también permiten, por otra parte, que mantengan su temperatura corporal en un proceso que es homeotermia, y también les permiten a estos individuos poder mantener sus cuerpos secos, incluso en zonas húmedas, en zonas donde el ambiente es húmedo.
Y bueno, en muchos casos las plumas permiten también, además, el camuflaje. Un proceso relacionado con la formación de las plumas, o sea, con la formación y con el cambio también de plumaje, son las mudas. Y estas mudas, bueno, ¿qué ocurren? Las mudas en general se pueden entender como la sustitución de una pluma vieja o que ha perdido algunas propiedades por una pluma nueva, la cual viene a restaurar o renovar sus características y también los posibles usos que las aves le pueden dar. Este reemplazo ocurre siempre en los folículos, que son estructuras desde las cuales crecen las plumas y en donde estas plumas nuevas vienen como a empujar de cierta manera a las... Los patrones de muda varían según la especie. Puede ser una muda completa al año, una muda completa y una muda parcial en un mismo año, o dos mudas completas en un mismo año, etc. Esto va a depender de cada especie. También así varían según el individuo y según el año. En algunos años algunas especies pueden mudar más veces que en otros años, que en otras temporadas. También, por otra parte, las aves pueden realizar mudas completas, es decir, el ave reemplaza todas sus plumas, o pueden realizar mudas parciales, es decir, cuando el ave reemplaza solo algunas de las plumas de su cuerpo y no todas al mismo tiempo. O sea, no todas en un mismo periodo. En términos generales, las mudas se desarrollan en respuesta a cambios hormonales que son estimulados por los cambios de estaciones. Sin embargo, también puede haber otros factores que desencadenen una muda, como los que aparecen acá en pantalla. Por ejemplo, con la edad, existen variaciones en el plumaje entre polluelos, juveniles y adultos. El tiempo que demoran las mudas va a variar según la especie. Y, por ejemplo, en pájaros pequeños como el chercán, alcanzan el plumaje adulto en solo, mientras que una gaviota dominicana o un águila u otras aves de mayor tamaño demoran varios años en alcanzar lo que viene a ser como el plumaje definitivo, el plumaje de adultos. Otro factor que puede desencadenar también una muda es en respuesta a las condiciones ambientales. Por ejemplo, las aves que viven en hábitats que se consideran más duros, como el desierto, suelen mudar de forma más frecuente que las aves que habitan en ambientes que se pueden denominar como más benignos, debido a que son afectados por elementos como el calor, el viento, la radiación, los cuales provocan un desgaste más profundo y más acelerado de sus plumas. También, por otra parte, las aves playeras pueden cambiar las aves playeras y las aves en general pueden cambiar sus plumas debido a parásitos o también por pérdidas accidentales, ya sea en sus quehaceres diarios, cazando, peleando con otros individuos, por ejemplo, etc. Y bueno, esas plumas, las que son perdidas a causa de parásitos o por una pérdida accidental, en general sí suelen ser reemplazadas en cualquier época del año. Y por último, otro motivo de muda es también la llegada de la época reproductiva, que como ya decíamos antes, trae consigo plumas que vuelven a los individuos más vistosos, más brillantes, plumas coloridas, y esto generalmente asociado en los machos, en los individuos machos. La implicancia más significativa... Disculpen, ¿pueden mantener el micrófono apagado, por favor? Gracias. La implicancia más significativa de las mudas es el gasto energético que estas conllevan. De hecho, algunas aves evitan de cierta manera que ocurra como un solapamiento entre la muda y otros periodos que son de gran gasto energético, como la anidación o las migraciones. Entonces, diferentes especies comienzan la muda una vez que llegan a sus sitios de invernada, de modo que ese gasto energético no conviva con el enorme consumo de energía que requiere el vuelo migratorio, por ejemplo. Además, el recambio de plumas puede también significar
una pérdida en la eficiencia de vuelo, o pérdida de la capacidad de volar, de la maniobrabilidad. También puede significar pérdidas o deficiencias en la impermeabilización y en la termorregulación del individuo. Para las aves playeras en particular, las mudas son una parte importante del ciclo de vida por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con las especies migratorias que año a año viajan grandes distancias entre sus sitios de reproducción y sus sitios de invernada. Para ellas, el estado de las plumas va a ser determinante del desempeño que tengan durante su vuelo migratorio. Por otra parte, una muda durante la primavera va a ayudar también a las aves playeras a conseguir pareja, a incubar, y luego cuando los huevos eclosionen, los pollos también van a contar con un plumón que les permita camuflarse con su entorno ante la presencia de algunas amenazas, como pueden observar acá en la imagen, un polluelo de Queltehue y un polluelo de Chorlo Nevado también, dos aves playeras. Por otra parte, bueno, las aves playeras, a diferencia de otras aves como el chincol o como una golondrina chilena, por ejemplo, tienen polluelos que se conocen como nidífugos, que este tipo de crías están preparadas para abandonar el nido casi inmediatamente después de la eclosión. Bueno, y las características fundamentales para este precoz abandono del nido son que tienen ya los ojos abiertos, un plumón que los mantiene calientes y cierta autonomía también para desplazarse, como pueden ver acá en las crías de las imágenes. Además, ese plumón les cubre todo el cuerpo, además de las patas y del pico, y en general está compuesto también de patrones de coloración que suelen ser bien similares a los del hábitat o a los del ambiente donde se desarrollan estos polluelos. Por lo que estas crías finalmente pasan sus primeras etapas de vida en estos sitios y con ese plumón que los ayuda de cierta manera a camuflarse de depredadores en ese tipo de ambientes. Otro asunto relacionado con las plumas y con la coloración de las plumas en aves playeras es también el por qué las aves playeras tienen un color blanquecino en la zona ventral normalmente. Este contrasombreado, o que se conoce teóricamente como ley de Thayer, es un método de camuflaje en el que la coloración de un animal es más oscura en la parte superior, es decir, en la zona dorsal, y más clara en la parte inferior del cuerpo, que viene a ser la zona ventral. Y este es un patrón que no solo se describe para aves playeras, sino que también está presente en muchas especies de mamíferos, de reptiles, e incluso de insectos. Y se describe así porque se cree que les puede servir como camuflaje ante depredadores o también ante presas en el caso de animales que cazan. Y en este sentido, en el caso de las aves playeras, por ejemplo, si se observa un ave playera desde abajo, con su vientre más claro, este vientre más claro lo ayuda a confundirse para un individuo que esté observándolo desde abajo, ayuda como a confundirse con el color del cielo, mientras que si se observa desde arriba, los colores de su espalda usualmente las van a camuflar también con el suelo, que es algo que ya veíamos también incluso en las crías de la imagen anterior, que suelen tener colores bien similares a los de estos ambientes. Bueno, y otra pregunta relacionada que también podemos contestar es el por qué a veces vemos aves playeras que se reproducen en otros países, pero que están con plumaje reproductivo en Chile. La explicación que existe es que, bueno, esto ocurre porque, como mencioné antes, algunas especies se ven obligadas a intercalar la muda con otras fases de su ciclo de vida anual. Dentro de las aves migratorias, por ejemplo, las que son menos migradoras mudan de una forma más lenta y más extensa en el tiempo, en comparación con las aves migratorias
que migran por distancias más largas y por eso pueden a veces interrumpir el cambio de plumas o bien lo pueden realizar con anticipación, incluso comenzando a cambiarlas mientras están en sus sitios de invernada. Por eso a veces vemos especies del hemisferio norte con sus plumajes como a medio camino o con el plumaje en definitiva reproductivo, aun cuando están todavía en Chile, como estas que pueden ver acá en la pantalla. Otra característica física de las aves playeras son sus largos y variados tipos de picos. Existen largos y curvados hacia arriba, como es el caso de este caití. También existen algunos de tipo recto y tubular, cortos y más aguzados, o rectos y robustos, como en el caso del pilpilén común y las otras especies de pilpilenes que también habitan en Chile. También picos largos y curvados hacia abajo, otros más cortos, más gruesos también desde la base. Bueno, la variación de estos en general se debe al tipo de alimento que consume cada especie, los cuales suelen ser, en el caso de las aves playeras, moluscos, crustáceos y también lombrices y otro tipo de invertebrados acuáticos. Bueno, ya pasamos de las características físicas hacia dónde viven las aves playeras, cuáles son sus principales hábitats en nuestro país. Ahí sí. Están, como adelantábamos al comienzo, distribuidas en distintos tipos de ambiente, no exclusivamente en las playas, como se podría pensar debido al nombre común que las agrupa. Están algunas las que viven en ambientes costeros, como en las lagunas costeras, desembocaduras de ríos, en deltas y estuarios. También están las que habitan o pasan gran parte de su tiempo en planicies mareales, que son estas grandes extensiones de limo o de lodo, que suelen ser muy importantes para la alimentación de las aves playeras. En Chile tenemos planicies mareales bien extensas, sobre todo en el sur y en la zona austral. En Chiloé hay planicies mareales bien amplias, bueno, en la región de los lagos en general, también en Tierra del Fuego, por ejemplo. Otro hábitat costero son las zonas rocosas o de intermareal rocoso, en los que usualmente podemos observar a especies muy características de estos ambientes, como el playero vuelve piedras, el playero de las rompientes, o incluso el pilpilén negro, que vemos también acá en pantalla. También hay aves playeras en lagunas de valles interiores en Chile, en la zona mediterránea, especies que casos, algunas de estas las vemos en distintos tipos de ambientes, las podemos ver también en zonas costeras como el perrito, pero además habitan también en lagunas interiores, no solo en las costas. También en pastizales y llanuras como en la estepa patagónica hay algunas especies bien características, algunas aves playeras bien características de este tipo de ambientes como las perdicitas, el chorlo de campo. Además, también hay aves playeras que habitan en lagunas interiores patagónicas, como el caso del chorlo de Magallanes, el playero de lomo blanco, bueno, el pollito de mar tricolor, es el caso de una especie que habita en más ambientes también, porque incluso es posible encontrarlo en algunas zonas costeras, en algunos periodos. Además de las zonas costeras y de estos humedales de valles interiores, también es posible encontrar aves playeras en hábitats altoandinos, como los bofedales y los salares, y también como las vegas altoandinas, que tenemos incluso en la zona central del país con algunas aves playeras representantes, como el chorlito cordillerano, que es el ave de nuestro logo en la ROC, que es esta especie que pueden observar acá. Y bueno, en todos estos ambientes existen sitios que se reconocen como clave debido a que son de crítica importancia para los ciclos de vida de las aves playeras, ya sea porque concentran importantes abundancias de algunas especies
o porque acogen a poblaciones reproductivas de ciertas especies que se consideran frágiles, etc. En Chile se aplican algunas designaciones para declarar sitios que son considerados de importancia para las aves playeras. Algunas de estas son las designaciones de sitios AICA o ABA, las cuales son áreas de importancia para la conservación de las aves, según BirdLife International, y también se aplican otras designaciones de los sitios RAP, de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. En nuestro país, a la fecha, hay 25 sitios IVA o AICA que han sido declarados, y 5 sitios RAP, aunque también hay otros que están aún en proceso de ser declarados. Lamentablemente, aún a la fecha, estas designaciones no implican una figura de protección legal en Chile, pero sin embargo sí suelen orientar prioridades de conservación y también prioridades a la asignación de recursos para levantar esfuerzos por su resguardo, por cuidar estas áreas que son consideradas críticas. Además, se pueden complementar también en muchos casos con otro tipo de figuras de protección que sí son consideradas de forma legal, de forma oficial en Chile, como la Declaración de Santuarios de la Naturaleza, o ahora ya de manera más reciente incluso con la designación de humedales urbanos. Esto, bueno, solo para mostrar, es un mapa del país que muestra solo algunos de los sitios que cuentan con estas designaciones en Chile o que se reconocen como áreas de importancia en general para aves playeras debido a sus particularidades, desde norte a sur. Como pueden ver en pantalla, hay sitios declarados en todas las latitudes del país como zonas de importancia para aves playeras y tanto en zonas costeras como en zonas interiores y de altura. Por último, ahora pasaremos desde esta descripción sobre los tipos de hábitats que utilizan las aves playeras hacia algo más bien como un breve repaso por las principales características conductuales de este grupo de especies. Les voy a comentar un poco acerca de sus migraciones, ya que como algunos y algunas de aquí sabrán, las aves playeras son uno de los grupos animales más migratorios del mundo, más altamente migratorios. Y también vamos a hablar brevemente acerca de su reproducción, sobre dónde y cómo nidifican algunos de estos fantásticos ejemplares. En cuanto a las migraciones, buena parte de las aves playeras son especies gregarias que realizan distintos tipos de migraciones. Algunas de ellas pasan la época reproductiva en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos y Canadá, y luego migran hasta Sudamérica a pasar la primavera y el verano austral, que es el otoño e invierno boreal en el otro hemisferio. Bueno, este grupo se conoce como aves migratorias neárticas. Así también otras aves playeras que se reproducen más bien en la zona más austral del continente, en Sudamérica, y que migran hacia latitudes más al norte a pasar la primavera y el invierno austral en zonas que son más cálidas, las cuales se conocen como especies con migración austral. Y así también existen otras especies que realizan migraciones de tipo altitudinales, las cuales se suelen reproducir en zonas de alta cordillera, por ejemplo en estos humedales, vegas altoandinas que mostrábamos, como el chorlito cordillerano y otras especies de aves playeras, pero algunas de ellas solo se reproducen en este tipo de ambientes y luego se desplazan también hacia altitudes más bajas después de su temporada reproductiva. Por otra parte, sin duda hay también especies residentes que no migran grandes distancias y que permanecen durante todo el año o la mayor parte del año en ciertas zonas determinadas, y suelen realizar solo desplazamientos menos extensos o traslados más cortos, más breves. Bueno, las aves migratorias para efectuar estas migraciones utilizan distintas rutas, y en Chile
se da la particularidad de que convergen tanto las rutas migratorias del Pacífico a lo largo de nuestra costa, de nuestra extensa costa, como también las rutas migratorias del Atlántico en la región de Magallanes puntualmente, y las rutas migratorias de los Andes centrales, con algunas aves que migran a través del centro del continente o que habitan en algunos periodos de su vida en lagunas y en bofedales altiplánicos. Este es solo un ejemplo de aves migratorias neárticas como el zarapito de pico recto o los pitotoi. Aunque en Chile anualmente llegan hasta más de 30 especies distintas de aves neárticas, entre ellas algunos chorlos, playeros y también zarapitos. Aquí hay dos especies que realizan migración de tipo austral, desde el extremo sur, que se trasladan desde el extremo sur de Chile y Argentina hasta latitudes más cálidas en el otoño e invierno. Es así como podemos ver, por ejemplo, en esta época, chorlos chilenos, que son esta ave que aparece acá, y también chorlos de doble collar, que es esta ave que aparece acá. Incluso en las costas de la zona centro y del centro norte del país, ahora en estas fechas. No sé si algunos habrán tenido la suerte de poder verlas por estos días. Y bueno, aquí quiero mostrar también algunos ejemplos de estas fantásticas migraciones. Tenemos el caso bien emblemático, publicado hace ya algún tiempo, no demasiado, sobre un zarapito de pico recto, al cual se le investigadores de la Universidad Austral de Chile, junto a otro equipo más amplio, instalaron, le pusieron dispositivos de ubicación, que permiten rastrear la ubicación satelital algunos ejemplares de zarapito de pico recto de Limosa de Másticas en el sur de Chile. Los dispositivos fueron instalados en Chiloé de forma previa a la migración. Y bueno, lo que se descubrió con eso, la noticia que dio mucho que hablar, fue que uno de estos individuos, de un zarapito de pico recto, voló desde Chiloé hasta Kansas, en Estados Unidos, en alrededor de 6 a 7 días sin detenerse. El dispositivo registró el viaje, la ruta de vuelo de este ejemplar, en un continuo, desde Chiloé hasta Kansas, teniendo su primera parada luego de 6 o 7 días, y luego desde ahí, desde Kansas, voló también y se desplazó incluso más al norte en los días siguientes. Esto dio una ruta de alrededor de 9.350 kilómetros que realizó ese individuo sin detenerse, sin parar en ningún sitio a descansar ni a alimentarse tampoco, porque bueno, así ocurren muchas de estas migraciones. Otro ejemplo también es el caso de las migraciones que realiza esta especie, Calidris canutus, el playero ártico. En Chile esta especie es poco abundante en la zona norte o centro del país. En general, los individuos de esta especie suelen llegar más en la zona sur y austral. Es una especie que migra desde el Ártico hasta Tierra del Fuego, donde se concentran las mayores poblaciones de esta especie en nuestro país, específicamente en el sitio que se conoce como Bahía Lomas, en un viaje que es de alrededor de 16.000 kilómetros. Entonces, imagínense lo que es volar 16.000 kilómetros desde el Ártico, desde hacia Tierra del Fuego, cada año. Y bueno, ese vuelo entre la ida y el regreso representa finalmente más de 30.000 kilómetros recorridos por esta ave en un año. Y eso cada año, de forma anual. Otro ejemplo también que quise mostrar es el del playero blanco. No sé si algunas de quienes están acá conocerán a esta especie, que es bien característica de muchas de nuestras costas del país. Normalmente los vemos persiguiendo las olas o arrancando de las olas en los bordes de playa, en los cuales se alimentan y se acercan a la ola, o sea, se acercan al mar cuando la ola se retira
y luego corren de regreso hacia las zonas más secas cuando la ola sale. Es algo muy, muy característico. Bueno, esta especie, que son de un tamaño muy pequeño, como dice acá la pantalla, de un tamaño similar a lo que es un celular, un smartphone, viajan alrededor de 10.000 kilómetros. Sus zonas de reproducción se encuentran en el norte del hemisferio norte y viajan desde estas zonas hacia Sudamérica, hacia Chile, hacia nuestras costas cada año, siendo de un tamaño tan, tan pequeño, pesando menos de 100 gramos incluso. Entonces es realmente sorprendente la capacidad que tienen estas especies, estas distintas especies, para realizar esos fantásticos viajes y extensos viajes. Y bueno, acá viene un poco el cómo lo hacen, cómo logran realizar esos kilométricos viajes siendo aparentemente tan frágiles, como veíamos recién en la imagen, el playero blanco, el playero ártico. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Les puedo contar que para afrontar esas migraciones, las aves playeras han desarrollado complejos mecanismos fisiológicos a través de los cuales ajustan sus cuerpos ante las exigencias de estos extensos vuelos, y para ello aumentan, por ejemplo, la masa muscular de forma previa a los vuelos, aumentan la masa corporal, incrementando las sustancias de reserva y desarrollando más algunos músculos que les van a ser útiles durante el vuelo, como los músculos pectorales, el corazón, para aumentar la capacidad cardíaca, y también aumentan la capacidad y el tamaño de los músculos cercanos a los riñones. Por otra parte, también reducen el tamaño de otros órganos que les generan algo como un peso innecesario en este periodo de tiempo, como aquellos órganos que son asociados con la alimentación. Por ejemplo, el estómago, el intestino, el hígado, suelen reducirse un poco de tamaño de forma previa a los vuelos migratorios. También, por otra parte, disminuyen los músculos de las patas, que son las que suelen usar para el forrajeo. Ese tipo de músculos también son reducidos en ese periodo. Y esto ya que ya pueden pasar varios días sin parar a descansar ni tampoco a alimentarse durante esos viajes, que es como lo que ya veíamos en el ejemplo del zarpito de pico recto que voló desde Chiloé hasta Kansas, sin detenerse. Por esto, y debido a esos, podemos decir, como inflexibles requerimientos que tienen las aves playeras, es tan importante que éstas logren descansar y logren alimentarse adecuadamente en los sitios de parada, ya sea en los sitios transitorios de parada o en las zonas de invernada a las cuales suelen llegar y permanecer allí durante un tiempo más prolongado, durante meses. Ya que si eso no ocurre, si estas aves son constantemente perturbadas o distraídas en estos procesos, es posible que luego no alcancen las condiciones corporales óptimas que les permitan migrar de regreso con éxito a sus destinos. Por eso es fundamental disminuir las perturbaciones humanas en estas áreas claves que representan sitios que son críticos para sus ciclos de vida. Esta imagen es bien interesante porque, bueno, en ella, no sé si se habrán podido dar cuenta, además de piedras, hay también cientos de playeros blancos, los cuales pasan muchas veces casi inadvertidos al ojo humano. Y bueno, imagínense lo inadvertidos que pasan también para las motos o para vehículos que van con velocidad. De hecho, estos están posados justamente sobre una huella vehicular o sobre varias huellas vehiculares. Este mapa pertenece a, representa la zona del foco de la estrategia de conservación de las aves de las aves playeras de la Ruta del Pacífico de las Américas, la cual es un documento que fue creado por un conjunto bien amplio de actores, un conjunto amplio de especialistas de distintos países de todo el continente,
un documento que fue publicado en el año 2017 y que buscaba establecer objetivos de conservación de aves playeras. Buscaba también identificar las principales amenazas de este grupo y las acciones que pudieran resultar más eficaces para restaurar y mantener sus poblaciones a lo largo de esta ruta migratoria. La intención de esta estrategia fue reunir y sintetizar también la información que existía sobre este grupo de aves en el continente para presentar algo como un enfoque más integral, un enfoque que pudiera responder a las necesidades de conservación desde Alaska hasta Chile, y el cual tuviera en cuenta también sin duda a las comunidades humanas que somos finalmente las que interactuamos con estas aves playeras y las que provocamos también muchas de las amenazas que enfrentan. Entonces, esta estrategia es en el fondo un marco de dirección para una colaboración continua, para la innovación en conservación también, y que busca obtener logros en materias de conservación de aves playeras, específicamente en este lado del mundo. Y bueno, esa y otras estrategias existen porque existen amenazas que están afectando a las poblaciones de aves playeras en cada uno de sus diversos hábitats. En el año 2019, Rosenberg y compañía del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell publicaron un estudio que reveló las tendencias poblacionales de aves en Norteamérica, de aves en general, en los últimos 50 años, específicamente desde 1970 hasta el año 2018. Bueno, dicho estudio, como pueden ver el gráfico en pantalla, lamentablemente dio cuenta de la pérdida de más de 2.9 billones de aves en el mundo en solo el último medio siglo. Y entre esas lastimosas cifras, las aves playeras aparecen como el segundo grupo de aves que reporta la mayor declinación poblacional, es decir, se les otorga un carácter de suma urgencia en el marco de las prioridades de conservación de especies de aves, siendo superadas solamente por aves de pastizal. Esta es otra figura complementaria a la anterior, la cual aparece en la estrategia de conservación de las aves playeras de la Ruta del Pacífico de las Américas que les mostraba anteriormente. Y bueno, esta figura da cuenta de que del total de las aves playeras que utilizan esta ruta migratoria por las costas del Pacífico, muchas de las cuales llegan a Chile, de ese total, el estado de casi el 50% de ellas es desconocido, es decir, han sido poco estudiadas o nada estudiadas, mientras que un 43% de las poblaciones se describen como estables a lo largo de esa ruta migratoria y el 11% son descritas como en declive, poblaciones que están disminuyendo. Bueno, ¿y cuáles son las principales amenazas que afectan a las aves playeras en todos sus rangos de distribución? Como pueden ver en pantalla, algunas como la presencia de perros, de mascotas, en las zonas donde descansan, donde se alimentan, donde se reproducen también las aves playeras, también la presencia de vehículos, esto principalmente en las playas, en humedales costeros, y en humedales, en realidad también incluso en humedales de altura, en vegas altoandinas. Es algo que pasa mucho incluso en la zona central de Chile, en las vegas donde habita el chorlito cordillerano, que entran motos o jeeps. También distintas actividades recreativas humanas representan amenazas para este grupo de especies. Y por último, también el desarrollo inmobiliario, ya sea para usos residenciales, comerciales, etcétera, entre varios otros motivos. Así también, en algunos ambientes en particular, otras amenazas las representan, por ejemplo, la contaminación de los recursos alimenticios de las aves playeras, la extracción ilegal de vegetación que
les brinda refugio o que les brinda incluso zonas de anidación a algunas especies. También la sequía o el inadecuado uso del agua, que es algo que bien conocemos en Chile, lamentablemente. Y por último, sin duda, también el cambio climático, con sus efectos en las condiciones de los distintos ambientes que estas especies habitan. Acá, solo por dar cuenta de algunas de estas amenazas que ya describíamos, con algunas imágenes de los monitoreos que realizamos, en realidad, lamentablemente, estas son solo una pequeña muestra del total de registros que logramos acumular e ir reportando durante nuestras labores de monitoreo. Bueno, y como indicaba antes, los humedales y estas zonas, estos ambientes que tienen agua en alguna temporada del año, ambientes acuáticos en general, constituyen los principales hábitats para decenas de especies de aves playeras y además revisten particular importancia también para sus rutas migratorias. Pero, pese a eso, estos ecosistemas han sufrido drásticas reducciones de su superficie global en las últimas décadas, e incluso hoy se reconocen como uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, los humedales. Hasta hace solo algunos años, las estimaciones indicaban que en el último siglo la extensión total de humedales del planeta se redujo en al menos un 64%, esto según Ramsar, mientras que de forma más reciente, el informe IPBES del año 2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa de Diversidad Biológica y de los Servicios Ecosistémicos señaló una reducción de más de un 85%, de hecho de un 87% de los humedales a nivel global. Entonces, con pérdidas de superficie realmente importantes, y bueno, en Chile la situación tampoco parece ser muy distinta. Hay diversos casos documentados que evidencian el deterioro, el relleno o incluso la total desaparición de estos ecosistemas. Y bueno, continuando un poco pensando en esto de las amenazas, ¿cuál es el problema que se advierte para trabajar en la conservación de las aves playeras, o uno de los problemas que se advierten para trabajar por la conservación de este grupo de aves? Y es que estas, como decíamos al comienzo, son uno de los grupos de fauna más móviles del planeta. Entonces, muchas de estas especies realizan migraciones como parte de sus ciclos de vida, por lo que aspirar a mejorar las condiciones para este grupo requiere no solo de un trabajo local, focalizado en un sitio, ni siquiera a nivel nacional, sino que más bien a un nivel hemisférico. Requiere la coordinación de muchos actores, de muchas localidades, realizando un trabajo conjunto para la protección de especies que finalmente pasan por toda esta variedad de sitios a lo largo de sus vidas. Tenemos el ejemplo de esta especie de la imagen, que es un zarapito de pico recto, el cual se reproduce en Norteamérica durante el verano boreal, pero luego se traslada hasta el sur del continente para pasar el otoño-invierno. Incluso un gran porcentaje de la población global de esta especie llega a Chile durante ese periodo, en lo que para nosotros es la primavera y el verano austral. Entonces, algunas concentraciones importantes de la población global de esta especie van a habitar y depender también de las condiciones que esos pocos sitios de Chile y de otros países le pueden ofrecer en este mismo periodo. Y además, por otra parte, esa migración, la llegada a Chile, ocurre en la época en que justamente se concentra el mayor flujo turístico en las costas acá en el sur del mundo. Entonces ahí también hay como una dificultad adicional. Bueno, como imaginarán, las amenazas que estas especies enfrentan a lo largo de las rutas migratorias y en Chile son bien similares, son prácticamente las mismas. Como mostrábamos antes, por una parte la destrucción o la fragmentación de hábitats, también
algunas actividades recreativas humanas, la presencia de mascotas en las playas que depredan y destruyen nidos en el caso de especies residentes, etc. Y ahora viéndolo desde la perspectiva de estas especies residentes, de algunas que no migran, pero que hacen uso de estos ambientes durante todo el año y que se reproducen también allí, las amenazas son igualmente significativas en comparación a lo que mostrábamos de las anteriores. Una característica que revela lo vulnerable que es, bueno, tanto esta especie que aparece en pantalla, el pipilín común, como otras aves playeras que se reproducen también en las costas de Chile, frente a las amenazas que comenté antes, es que, bueno, nidifican durante la primavera y el verano en algo que es una simple depresión en la arena, como pueden ver acá en la imagen. Es decir, estas especies no construyen un nido como las aves que vemos en los árboles o en la ciudad, por ejemplo. Acá, en el caso de estas aves playeras, sus huevos quedan totalmente expuestos sobre la arena, expuestos a la depredación, al aplastamiento por mascotas o por personas o también, en muchos casos, por vehículos. Así como pueden ver en pantalla, se observa lo sencillo de estos nidos sobre la arena. Y esta es una imagen de dos crías sin ninguna protección y además también muy bien camufladas por estas características que comentamos al comienzo respecto a su plumaje. Bueno, imaginen lo baja que es la posibilidad de que una moto o un jeep o una camioneta las vea en medio de la playa o de las dunas, ya sea tanto a los huevos como a las crías. Así se ven normalmente las crías también de pilpilén común, o así diría más bien, no se ven en realidad, por eso son altamente vulnerables a atropellos y aplastamientos. Hay alguien que está dibujando en la pantalla, no sé si eso se puede borrar o detener, Franco. Estoy intentando, pero por favor, que lo esté haciendo... Pero se ve. Se alcanza a ver. Ya, eso, se ve bien de todas maneras la pantalla. Ya, gracias, ya nos queda poquito. Bueno, debido a estas múltiples amenazas que ya comentaba, en Chile algunas aves playeras han sido clasificadas a través de los procesos de clasificación de especies que dirige el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, a la fecha aún son muy pocas en realidad las que han sido clasificadas. Hasta el momento son solo 16, las 15 que vemos acá en pantalla. De estas 15, hay 3 especies de aves playeras que se encuentran clasificadas en una categoría de peligro. Hay 3 especies que se encuentran también clasificadas como vulnerables. Y otras 3 en categorías de casi amenazadas y otras en preocupación menor. Y hay una especie, la número 16, que es este zarapito boreal que les comentaba antes, que si bien en Chile la clasificación aún lo mantiene como una especie en estado silvestre, ya que no ha sido observada, al menos en Sudamérica, durante los últimos 50 años. Hace más de 50 años. Y bueno, ¿cuál? Aquí para compartir... un poco de, a modo de cierre también e interpretación del por qué trabajamos con aves playeras y por qué es necesario resguardar los sitios que son críticos para estas poblaciones. ¿Cuál es la lamentable historia del zarapito boreal? Porque es una especie que ahora se puede considerar extinta. ¿Cuál es esta lamentable historia que no quisiéramos que se repita con ninguna otra especie de ave playera, con ninguna otra especie en realidad? Y bueno, en su tiempo el zarapito boreal fue una de las aves limícolas más numerosas de Norteamérica, con una población que se estimaba en varios millones de individuos.
Sin embargo, se cazaban mucho, por lo mismo, como eran abundantes, estaba permitido cazarlas y también de manera ilegal se cazaban bastantes y se mataron al menos 2 millones de zarapitos por año a finales del siglo XIX. Entonces, imagínense eso durante varios años. Bueno, los últimos avistamientos confirmados de individuos de esta especie se produjeron en el año 1962 en una isla llamada Galveston, en Texas, y también en Barbados en 1963. Después, unos años más tarde, hubo algunos otros avistamientos también confiables de individuos en Canadá, unos confirmados también en Nueva Escocia. Pero, sin embargo, no ha habido ningún informe confirmado de esta especie en Sudamérica desde el año 1939. Por eso decía que es posible ya considerarla como extinta, al menos en esta parte del planeta. Y para cerrar, con referido a qué se está haciendo en estas materias, qué se está trabajando, para cerrar también con noticias más alentadoras, con más esperanza respecto a lo que, bueno, tanto en Chile como en el mundo, se han estado desarrollando diversas iniciativas, tanto para mejorar como para fortalecer la conservación de las aves playeras. Por una parte, buscando levantar información para mejorar el estado del conocimiento sobre sus poblaciones, más bien desconocido, se sabe muy poco acerca de sus tendencias reales, de sus tendencias poblacionales. Y también, por otra parte, además de este eje de investigación y de levantamiento de información, por otra parte también se han estado impulsando bastantes acciones que buscan contribuir de cierta manera a reducir algunas de estas numerosas amenazas que advertíamos para este grupo de especies. En la ROC en particular contamos con distintos esquemas de monitoreo para hacer seguimiento de las poblaciones de aves playeras y también con una serie de proyectos que son promovidos, varios de ellos desde distintas latitudes del país incluso, y que buscan en general trabajar o en la gestión de algunos sitios que se consideran como sitios de importancia, también en el control de depredadores en algunos lugares, y en general en la reducción de amenazas para las aves playeras. Esto tanto pensando en las especies residentes que nidifican en el país, que tienen serios problemas durante sus periodos reproductivos, y también pensando en las especies migratorias que habitan Chile y dependen de la calidad de esos sitios en algún momento de sus ciclos de vida. En esta misma línea, entre las novedades más recientes, tenemos que, por ejemplo, desde fines del año pasado, desde fines de 2020, se comenzó en Chile el proceso de elaboración del primer plan de acción para la conservación de las aves playeras. Este va a ser el primer documento de este estilo para Chile, no se ha hecho alguno antes, y esto se enmarca en una estrategia nacional de conservación de aves que también está siendo desarrollada desde el año pasado y que es impulsada desde el Ministerio del Medio Ambiente. En este caso en particular, el plan de acción para la conservación de las aves playeras también está siendo impulsado desde el Ministerio. Pero la facilitación del proceso la está liderando la ROC y en ella se involucran, por cierto, todos los actores nacionales que tienen experiencia en el trabajo con aves playeras o que pueden contribuir desde sus distintas perspectivas al fortalecimiento de este plan, ya sea como tomadores de decisión, como gobiernos locales, desde la sociedad civil. Se han integrado todos los sectores en la elaboración de este plan. Por otra parte, también desde el año pasado hemos estado trabajando en un programa de capacitaciones con el fin de fortalecer la fiscalización de los vehículos en las playas y humedales de Chile. Esto en el marco de un convenio que existe entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Directemar. Recordemos que la Directemar, las capitanías de puerto de distintas localidades de Chile son los encargados de ejercer la fiscalización de los vehículos
en las zonas de playa, en las zonas donde no está habilitado el ingreso de vehículos, pero que ingresan y transitan por allí de igual manera. Esto en el marco de, una ley que existe ya hace bastante tiempo, en el marco de la orden ministerial número 2 del año 1998, pero que aún hasta la fecha todavía no se respeta lo suficiente. Y bueno, en ese contexto estuvimos trabajando en este programa de capacitaciones para funcionarios y funcionarias de la Directemar, para fortalecer sus capacidades en la fiscalización, para que además de las acciones que ellos están mandados a hacer por su trabajo, que es la labor de fiscalizar, nosotros quisimos entregar como el contenido respecto al por qué se hace esa fiscalización, el por qué es necesario que se realice, cuál es la importancia de esos tipos, de esos ambientes, cuál es la importancia de las especies que los habitan. Entonces se generó este programa en alianza con el Ministerio para hacer capacitaciones finalmente a los funcionarios de la Marina. Y eso, bueno, el año pasado estuvimos con un primer piloto con 5 capitanías de puerto, pero este año al parecer es posible que se siga trabajando también con otras capitanías de puerto. Por otra parte, algo aún más reciente es que en el último mes, de hecho, desde la ROC nos pudimos adjudicar un nuevo proyecto dirigido a temas de comunicación y sensibilización ambiental que se relacionan con las aves playeras y con el resguardo de sus hábitats, porque es un proyecto que busca posicionar el problema de los problemas que ocasiona la presencia de vehículos en las zonas de playa. Entonces por ahí hay hartas acciones que se van a estar realizando ya desde esta próxima temporada. Quizás Franco les puede comentar luego más detalles al respecto. Y por otra parte también, en cuanto a gestión de amenazas, también vamos a estar trabajando en un proyecto que busca resguardar zonas de importancia para aves playeras en 2 sitios que son claves, manejando las amenazas que representan los perros en estos sitios. Recordemos que los perros son también reconocidos como una de las principales amenazas para las aves playeras, tanto para las especies residentes, porque aplastan y depredan los huevos, también a las crías, y también como amenazas para especies migratorias, porque el hostigamiento y la persecución que realizan en las zonas costeras es constante. Las aves migratorias tienen que volar un montón de veces para no ser atacadas, y en ese tiempo en que vuelan y deben huir, interrumpen procesos vitales como la alimentación y el descanso. Entonces, después terminando su temporada de invernada, en muchas ocasiones no alcanzaron la condición corporal que necesitaban para tener un vuelo migratorio exitoso de regreso. Entonces, uno de los proyectos también nuevos va a estar enfocado en comenzar a abordar el tema de los perros, que bueno, bien sabemos que es un tema bien complejo y tiene muchas aristas y es un trabajo que requiere ser de largo plazo. Bueno, para todo esto, sin duda la colaboración siempre es fundamental, tanto desde la ROC como en estas distintas iniciativas que mostraba. Siempre se trabaja articulados con muchos grupos locales, con también municipios, con distintos sectores, porque eso es finalmente fundamental para abordar cualquier materia de conservación biológica. Acá muchos de los que están presentes son miembros de la Red para la Protección de las Aves Playeras, y ese es un lindo proyecto, también una linda iniciativa que da cuenta de eso. Eso, muchas gracias. Ya quedo disponible para consultas. Gracias, Charon. Es un grupo increíble, personalmente inspirador, así que espero que a todos y todas las asistentes se le haya transmitido esa condición de aves increíbles y que tienen capacidades que nosotros no tenemos. Así que muchas gracias por ese recorrido, que de verdad yo creo que fue un buen repaso para conocer mejor a las aves playeras.
Como tú bien decías, Charon, vamos a pasar a la sección de preguntas. Somos varios en la reunión, así que los voy a invitar a que dejen sus preguntas en el chat, porque se nos puede ir el tiempo si es que nos tomamos la voz cada uno. Así que, Charon, mira, te voy a dejar la primera pregunta, de Angelina Merino. Ella pregunta, ¿los órganos son reducidos solo en el periodo migratorio? ¿Y cómo sabe su cuerpo al momento exacto en el que tiene que hacer esa reducción de los órganos? Ya, gracias por la pregunta. Sí, eso tiene que quedar claro que no es una condición que se dé tampoco para todas las aves, es una condición particular de algunas especies y de especies obviamente migratorias, que tienen estas adaptaciones fisiológicas para preparar de mejor manera, para preparar de un mejor modo sus cuerpos antes de las migraciones. Sí, algunas reducen algunos órganos y otros incrementan la masa muscular de los que van a ser más útiles finalmente durante este periodo. Disculpe, la segunda pregunta se me fue. Te la digo enseguida. Es cómo su cuerpo sabe, entre comillas, ¿cómo sabe? Que debe reducir, por ejemplo, los músculos o los órganos alimenticios. Sí, eso yo no tengo la respuesta exacta para eso, pero lo que se cree, lo que se dice al respecto es que posiblemente está muy relacionado con variables ambientales, tiene por ahí otras explicaciones que yo creo que ciertamente no vamos a tener una respuesta exacta para eso, al cómo. Pero sí hay ideas que teorizan respecto a influencias de condiciones ambientales principalmente. Claro. De las estaciones también, del año, hay ciertos procesos en los ciclos de vida de las aves, bastantes procesos están bien marcados por la estacionalidad. Así es, como complemento, puede, como bien decía Charon, se debe, o sea, puede deberse a variables ambientales, por ejemplo, la temperatura va a ser un indicador para su cuerpo, tal como pasa con los árboles, cuando se va acercando el otoño, es la disminución de la temperatura la que le va dando esa señal al árbol de que se está acercando una época en la que ya no va a haber tanto sol y por lo tanto tiene que botar las hojas. Y al igual que Charon, yo no tengo la respuesta, pero yo diría que ese tipo de señales, como por ejemplo la disminución de la temperatura, le va a indicar, entre comillas, al ave que debe comenzar a preparar su cuerpo para volver a migrar. Charon, acá hay otra pregunta. De Rebeca Silva pregunta, ¿desde qué etapa de vida comienzan las migraciones en general?